Con bailes y muestras artísticas, el Carnaval por las Libertades se tomó las principales avenidas de Concepción, hasta donde llegaron familias completas a pedir la despenalización del autocultivo con fines medicinales. Para estas personas están comprobados los beneficios que les otorga el aceite de cannabis a sus hijos, que sufren distintos tipos de epilepsia. La cannabis hace de que el niño deje de convulsionar, vuelva a despertar, vuelva a ser un niño que está atento, que tenga disposición a hacer cosas y vuelva a dormir, que es el mucho problema que tenemos muchos papás, que vuelvan a conciliar el sueño, que vuelvan a comer. Son muchos los beneficios que tenemos. Incluso desde Chillán llegaron con esta petición con el fin de concientizar al gobierno. Lo que nosotros queremos es solamente que nos permitan cultivar una buena marihuana, no de la que se vende en las calles. Que nosotros cultivemos nuestra marihuana, es para los niños, es para ellos, es para el dolor, para que ellos puedan tener una vida mejor. De forma científica ya están comprobados los beneficios que entrega la cannabis en ciertas patologías, por lo que profesionales del área también apoyaron en este carnaval el autocultivo. Particularmente la cannabis tiene muchos principios activos que pueden ser utilizados para varias patologías en particular. Específicamente la epilepsia, el cáncer, el dolor neuropático, podrían ser patologías que podrían ser evidentemente tratadas con cannabis. Y es que el centro de esta marcha carnaval era buscar que cada persona se exprese de forma libre y pueda tomar sus propias decisiones en distintos aspectos. El Carnaval de las Libertades acoge todas esas demandas que están basadas en derechos fundamentales de las personas y que nosotros entendemos que el Estado ni ninguna otra institución, por muy democrática que sea, debería inmiscuirse en ese espacio de los seres humanos. Somos ciudadanos que hemos decidido ejercer nuestros derechos en libertad y estamos exigiendo que nuestros derechos se respeten. Nos damos cuenta de que no hay comprensión de nuestra demanda, se hacen pseudo acomodos que no nos satisfacen. Lo que necesitamos como sociedad es pasar a un nuevo paradigma, uno donde de verdad se respete nuestra condición de seres humanos libres y autónomos. Y así, con alegría y muestras artísticas, cientos de personas protagonizaron esta marcha carnaval por las libertades, la cual terminó con un acto cultural en el centro penquista.